Yo soy de Barrio Roosevelt, yo soy de Roosevelt de Limón. Mi papá se va a vivir a Limón y entonces mi mamá es de Limón, mi mamá es negra, mi papá blanco. Yo no puedo ser más afortunado. En patuá, hey, my boys, you know how much I love you. Bless up to all my people in Limón. En mi vida, gracias a Dios, dentro de lo que cabe, he hecho de todo. Bueno, he limpiado alfombras, he hecho de constructor, he repartido refrescos así en los camiones esto, he ido a dejar congeladores a pulperías. De mecánico ayudándole a mi tío que tenía un taller, pescando porque mis otros tíos pescaban langosta en Limón. Después comencé a jugar básquet. Con el básquet y todo esto, pues me dieron beca para estudiar y ocupaban unos jugadores de básquet y una cosa para hacer unos anuncios en ese tiempo. Y una cosa llevó a la otra y comencé a hacer comerciales. Y ahora, gracias a Dios, presentador de televisión. Yo sé que todas estas facetas de actor, de jugador de básquet, de modelo, de presentador, de lo que ustedes quieran, todas estas facetas pasan. Pero la única faceta que siempre se va a quedar es el de padre. Ya mi hija va a cumplir 15 años. Y lo principal, lo que yo siempre le digo a Lucy, es que sea una buena persona. Que pase lo que pase, uno nunca le puede pasar por encima a las demás personas, ni creerse más que las demás personas. Lo verdaderamente importante es, además de la familia, es Dios. Y Dios me ha enseñado que si uno trata de seguir en la senda correcta, las cosas van sucediendo. La enseñanza más grande como papá que yo tengo realmente es el amor incondicional. Sueño con ver a mi hija casada y con hijos y realizada como mujer. A mi hija trato de verla los fines de semana, hablar con ella entre semana. Ahorita no está aquí, está en México ahorita. Entonces, se fue hace un año. Entonces es muchísimo más duro. Se puede ser buen papá no importa las circunstancias que uno tenga. Hay mucha gente que tiene tiempo de no hablarle a sus hijos. Agarren ese teléfono, agarren, manden un WhatsApp, manden lo que sea. Ustedes van a ver la contestación que le va a dar su hijo o su hija en ese caso. Es de lo más humilde que usted puede hacer en su vida, insistir por el amor de sus hijos. Insista siempre por eso.